Noticiero Ciudadano. El EQ911 recibió certificado de calidad por las acciones tomadas en el terremoto del 16 de abril. Más de 200 empresas se beneficiarán con el programa MIPYMES para incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. Revista australiana destaca a Galápagos como un destino turístico de renombre. Y en lo internacional, el centro y el noreste de Europa azotados por un frente polar. Amigos, buenos días. Qué gusto acompañarles en la primera emisión de Noticiero Ciudadano. Empezamos con la información. La alianza público-privada es esencial para el desarrollo del país. Una muestra de ello son los logros alcanzados en beneficio del sector ganadero por medio de la compañía Nestlé. La leche es parte fundamental de la dieta de los ecuatorianos por su alto contenido nutricional. Para su obtención, el procesamiento con altos estándares de calidad es indispensable. En este sentido, Nestlé lleva adelante la iniciativa denominada Servicio al Productor de Leche. El Servicio al Productor de Leche es un programa de abastecimiento responsable de leche fresca que mediante una serie de parámetros y estándares de calidad logramos obtener leche inocua y muy nutritiva. Además, acompañamos este proceso con prácticas amigables con el medio ambiente. Este programa, al igual que otros similares, se efectúa bajo el observamiento continuo del Ministerio de Agricultura. Esto con el objetivo de que el sector ganadero se mantenga en óptimas condiciones. Por otro lado, tenemos también el programa sanitario, que específicamente va encaminado a certificar las fincas libres de brucelosis y tuberculosis. El 100% de nuestros ganaderos que nos proveen la leche están en este programa. Y de hecho ya creo que falta muy poquito, un porcentaje muy mínimo para que el 100% de nuestros productores estén ya certificados por este programa que es de agrocalidad por parte del Ministerio, ¿no? Edwin Santos, quien se dedica a la agricultura hace 12 años, comenta que el programa de servicio al productor es fundamental para garantizar un buen proceso de obtención de leche. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue un mejor manejo del agua, ¿sí? O sea, no se desperdicia el agua y no se desperdicia el abono orgánico. Es decir, le devolvemos a la tierra el excedente de lo que el ganadito, de lo que las vacas comen. Además, destacó el desarrollo que ha vivido el Ecuador en el sector ganadero. Tenemos genética de lo mejor del país. Definitivamente, hoy en día lo que se hace es la inseminación artificial con toros internacionales, normalmente son americanos o norteamericanos o canadienses. Eso nos ha llevado a tener una genética de punta. Mariana Tufiño resaltó la importancia de las alianzas público-privadas en miras del beneficio ciudadano. El trabajo bajo el formato de alianzas público-privadas lo estamos realizando con varias iniciativas, particularmente en los programas, sobre todo en el servicio del productor de leche, nos permite tener un control riguroso sobre el cumplimiento de la certificación de datos libres de tuberculosis y brucelosis. El programa de servicio al productor de leche actualmente favorece a 5.000 personas que se dedican a la producción en todo el país, a través de asistencia técnica, capacitación, aplicación de estudios con la participación de los ganaderos, entre otros beneficios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación informó a través de su portal web sobre el inicio de clases en el régimen Costa. La entidad pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medio de los canales oficiales. El Ministerio de Educación informó que las clases para el régimen Costa 2017-2018 inician el lunes 24 de abril de 2017 en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales del país. El cronograma de ingreso a clases para el régimen Costa está distribuido de la siguiente manera. 24 de abril, bachillerato. 25 de abril, octavo, noveno y décimo de educación general básica. 25 de abril, quinto, sexto y séptimo de educación general básica. 27 de abril, segundo, tercero y cuarto de educación general básica. 28 de abril, primero de educación general básica. Y 29 de mayo, educación inicial. Para este nuevo año lectivo, el Ministerio de Educación seguirá entregando gratuitamente al Sistema de Educación Fiscal alimentación escolar,
textos escolares y uniformes escolares. El ministerio también advierte que las instituciones educativas particulares deberán cobrar la pensión por 10 meses. En el caso de que alguna institución incumpliere esta disposición, los padres de familia pueden denunciar los cobros excesivos en los canales oficiales del ministerio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 de nuestro país recibió la certificación de calidad ENA. Este reconocimiento de la Asociación Europea de Números de Emergencia se entregó por el trabajo que realizó la institución en el terremoto del 16 de abril del 2016. 911 es un sistema integrado de seguridad que reúne en un solo lugar a todas las instituciones necesarias en una situación de emergencia. Este servicio, admirado por varios países del mundo, que fue concebido y creado por el Gobierno Nacional en el año 2011, hoy hace que nuestro país sea el primero de América en contar con la certificación internacional otorgada por la Asociación Europea de Números de Emergencia, ENA. Esta certificación evalúa los sistemas de gestión técnica que permiten brindar una óptima calidad de servicio a los ciudadanos, servicios que fueron evidenciados por la misión evaluadora justamente el 16 de abril de 2016. Eran las 6:58 de la tarde de aquel sábado que ningún ecuatoriano olvidará, pues un terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales sacudía a la patria y ponía a prueba la capacidad del EQ911 y de las instituciones de atención de emergencias. Pablo Córdoba, rescatado en la ciudad de Puerto Viejo. Hola. Hola. Yo hablo Pablo Córdoba, estoy de emergencia, estoy atrapado y quiero que me saquen. Digo, Padre mío, haz lo que sea tu voluntad. Si tu voluntad es que yo me quede aquí entre los vivos, bien, pero dame una señal. ¡Vamos, Pablo! 18.000 llamados de auxilio fueron atendidos en las siguientes 48 horas de ocurrido el terremoto y gracias a la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECO911 con sistemas como la red troncalizada de comunicación y geolocalización, hoy podemos escuchar testimonios de vida como el de José Rivas, rescatado de entre los escombros en la ciudad de Pedernales. Este teléfono prácticamente me permite ayudar a salir. Le digo que estoy vivo, pero que estaba atrapada. La misión de ENA palpó la realidad de un servicio de emergencias en plena acción, lo que derivó en la obtención de una certificación internacional para el Ecuador. Andrés Sandoval, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECO911. Ese día se pudo poner a prueba todo el potencial, toda la gran plataforma tecnológica, todos los procesos y protocolos internos que tenemos, con el único beneficio de garantizarle un servicio óptimo y eficaz a nuestros ciudadanos. Amigos, es tiempo de hacer la primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre el nuevo reconocimiento que recibieron las Islas Galápagos. Continuamos con más información. El presidente Rafael Correa destacó la reducción del desempleo que se registró en el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. En este documento se advierte que la tasa de desempleo en Ecuador es de 4,4%, lo que significa un descenso de 1,7 puntos porcentuales si se lo compara con el 5,7% del 2016. Según el INEC, esta caída del desempleo es la más significativa de los últimos 5 años. Esto significa que aproximadamente 94 mil personas han salido del desempleo, según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región, señaló la entidad en un comunicado. Por su parte, el primer mandatario aseguró que Ecuador superó la tormenta perfecta y el decrecimiento de la tasa de desempleo representa una tendencia positiva para el área laboral. Pero lo que sí esto demuestra, esta disminución estadísticamente significativa del desempleo, no solo con el primer trimestre del 2016, que es con el que usted correctamente ha comparado, cuando nos pasó de todo, pues el precio del barril estuvo por debajo de los 20 dólares el primer trimestre del 2016, sino incluso con el último trimestre del 2016, donde ya se ve la recuperación, tuvimos 5.2% de desempleo, ha bajado 0.8%, es una reducción importante. Esto es claro signo de recuperación. Y de hecho, el mercado de trabajo reacciona con cierto rezago. No es que empiecen las dificultades económicas y al día siguiente se despide gente y aumenta la tasa de desempleo.
y lo contrario tampoco es cierto. No es que se reactiva la economía, al día siguiente contrato a todo el mundo. Entonces, esto reacciona con cierto rezago, pero es claro signo de recuperación. El último trimestre del 2016, la economía creció y creció bastante. Entonces, se refleja al trimestre siguiente en reducción del desempleo y seguirá esta tendencia. Anote lo que le digo si quiere. Seguirá esta tendencia porque hay una clara, insisto, recuperación de la economía y el sistema laboral reacciona con cierto rezago a esa recuperación. Entonces seguirá reduciéndose el desempleo muy probablemente, pero sobre todo el subempleo, porque también hay que decir que el subempleo nos ha crecido 1.5. En otras palabras, baja el desempleo, pero sube un poco el subempleo, o sea, se deteriora la calidad del empleo. Pero esto también va a empezar a revertirse, porque, le insisto, el mercado laboral, no me gusta la palabra mercado laboral, ser humano no es una mercancía, el sistema laboral reacciona con cierto rezago a los hechos económicos, en este caso a la recuperación de la economía. Entonces, estos indicadores van a seguir mejorando, ya muestran mejoría, y claro, extremadamente claro que es consecuencia pues, de las acertadas políticas económicas del gobierno. Lo reconoce el mundo entero, menos los sufridores del Ecuador. Lo que se ha hecho estos últimos años para enfrentar tantos problemas, realmente la historia lo sabrá reconocer. Hemos pasado lo que llamamos la tormenta perfecta, desplome de exportaciones, apreciación del dólar, depreciación de países vecinos, más desastres naturales, más pago de 1.100 millones occidentales a Chevron. Lo hemos pasado con costos, obviamente. Tuvimos que poner salvaguardia, subió un poco el desempleo, nos atrasamos con algunos proveedores, pero nunca nos atrasamos en sueldos. Nunca dimos un paquetazo como hacía la partidocracia, subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono, y ya superamos la recesión. Técnicamente Ecuador ya no está en recesión. Lo dice, o sea, yo sé de esto, ¿no? Pero también lo dicen los organismos internacionales. El 2017 creceremos y ya se están reflejando las cifras económicas positivas, económicas y sociales en todos los aspectos, en este caso en el sistema laboral. Y en otro tema, el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre rindió cuentas de su gestión correspondiente al periodo 2013-2017. Unir esfuerzos para fortalecer los procesos legislativos e institucionales vinculados a la lucha contra el hambre en el país es el objetivo del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, que este martes rindió cuentas de su gestión correspondiente al periodo 2013-2017 en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. En dicho encuentro, María Augusta Calle, quien fue coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, dio la bienvenida al evento elogiando a todos quienes aportan en el desarrollo de la soberanía alimentaria en el país, como es el caso de los productores ecuatorianos. De allí detalló parte del trabajo que ejecuta este frente en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, haciendo énfasis en los problemas que aún aquejan al Ecuador en materia de lucha contra el hambre, entre ellas la obesidad, diabetes, la hipertensión y colesterol. Es un problema el que haya niños con sobrepeso y ahora en el Ecuador tenemos 3 de cada 10 niños que tienen sobrepeso. En tanto que el parlamentario Armando Aguilar, coordinador del Frente Ecuador Sin Hambre, señaló que los 35 asambleístas que integran este grupo han participado en muchos foros internacionales y talleres nacionales que les han permitido sensibilizar en el tema de la lucha contra el hambre. Temas vinculados con agricultura familiar, vinculados con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria, con nutrición escolar, con alimentación escolar. Dentro de los logros alcanzados de esta agrupación se encuentra la declaración del 16 de octubre como el Día Nacional de la Soberanía Alimentaria por parte de la Asamblea Nacional. Capacitación y sensibilización en materia de derecho a la alimentación a asambleístas, tomadores de decisión y sociedad civil y otros actores mediante el desarrollo de más de 15 espacios de encuentro. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se ha propuesto que a través del Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutrición de este 2025, erradicar el hambre en América Latina y el Caribe. Ana Morales es integrante de la FAO. Incluso a nivel regional, América fue la única región que pudo lograr el objetivo de desarrollo, el objetivo del milenio contra el hambre y también el objetivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Paralelo al evento, en los exteriores del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, se realizó una exposición de las semillas que se producen en el país. Bueno, yo de mi parte he traído aquí 13 variedades de semillas. ¿Cuáles son? Tengo tulca blanca, tulca pintuna,
mamí. Tenemos cuántas variedades en nuestro campo para poder alimentar, no solo a nuestra familia, nosotros del campo enviamos alimentos hacia la ciudad. En la actualidad son 18 países que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, entre otros. Ahora le contamos que las Islas Galápagos ha sido destacada nuevamente como un destino turístico de interés por la revista australiana Qantas. Mediante un artículo se describe la aventura que puede vivir en las Islas Encantadas. La revista australiana Qantas publicó un artículo llamado Un crucero de aventura salvaje a las Islas Galápagos, que hace referencia al archipiélago ecuatoriano y lo describe como uno de los lugares más prístinos del planeta y uno de los más inusuales. Su paisaje volcánico acoge a criaturas extrañas y exquisitas en igual medida. Mediante una publicación, el Ministerio de Turismo de Ecuador informó que Kristen Galliot, redactora en jefe de la revista, visitó Galápagos y en su recorrido pudo describir la magia de la naturaleza en las Islas Encantadas y la describió así: un archipiélago creado por la actividad volcánica y habitada por animales que se han transformado completamente para sobrevivir. En cada isla, Galliot descubrió su terreno, fauna y flora que no pueden ser vistas en ningún lugar del mundo. Las Islas Galápagos son el lugar donde no hay momento para distraerse porque cada espacio sorprende con aves únicas y coloridos reptiles. Galliot describe que se pueden realizar actividades como caminatas, buceo, kayaks, paseos en balsas de goma, recibir conferencias de guías naturalistas y disfrutar de una exquisita gastronomía. La revista Qantas es editada por la principal aerolínea de Australia, que lleva su mismo nombre y posee un gran prestigio internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, 200 empresas se beneficiarán a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPYMES, para acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, informó que las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas podrán acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPYMES, que cuenta con un fondo de 10 millones de euros y que es cofinanciado por la Unión Europea. En total, 200 empresas se beneficiarán con su participación durante los 3 años del proyecto, que está abierto para las firmas que venden hasta 5 millones de dólares al año. En todo el Ecuador se están realizando talleres de socialización para notificar a las MIPYMES de la apertura del sistema. Los interesados en ser parte del programa podrán inscribirse hasta finales de julio a través del sitio web www.exportaeuropa.es. Posterior a la selección se realizará un diagnóstico para conocer las necesidades de las empresas con la finalidad de brindarles asistencia técnica con el objetivo de mejorar el diseño de empaques, implementar certificaciones y lograr su participación en eventos de promoción comercial, entre otros, para cerrar negocios. Desde enero del 2017 que entró en vigencia el acuerdo, se ha presentado un incremento de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea del 28.2% en toneladas, en relación al mismo periodo del año previo. Así también, en el año 2006, Ecuador se ubicó como el principal exportador hacia este bloque económico de productos como camarón y langostino congelado, madera de balsa y palmito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos lo que pasa en el mundo en el resumen internacional. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es optimista en las proyecciones de recuperación del precio del crudo. Meta para la que se puso en marcha desde enero un plan de límites a la producción acordado en diciembre con países externos al cártel como Rusia.
Somos optimistas de que las medidas que tomamos ya nos han situado en el camino de la recuperación. Para el titular del grupo, el mercado se está estabilizando y muestra de ello es la ausencia de grandes fluctuaciones de precios. 24 países firmaron el pacto, entre ellos los 13 que conforman la OPEP, incluyendo los dos socios latinoamericanos, Venezuela y Ecuador. Todavía se desconoce si la iniciativa será reconducida en la próxima cita del cártel, en mayo. El referéndum constitucional celebrado el pasado domingo en Turquía no será anulado. Así lo ha dictaminado la Junta Electoral turca, que por 10 votos contra 1 ha rechazado la impugnación de la consulta presentada por el Partido Republicano del Pueblo y el Partido Democrático de los Pueblos, las dos principales fuerzas opositoras del país. Ambos partidos consideran que 2,5 millones de votos fueron contabilizados de forma ilegal, ya que no estaban sellados por las mesas electorales, lo que en su opinión debería ser motivo suficiente para invalidar el plebiscito, que ha dejado todo el poder ejecutivo del país en manos del presidente Recep Tayyip Erdogan. Entre tanto, el primer ministro turco, Binali Yildirim, condenó que se sigan convocando manifestaciones contra la consulta. Es completamente inaceptable que convoquen protestas utilizando distintas herramientas de comunicación y no se reconozcan los resultados, afirma. La policía turca registró este miércoles numerosas casas de activistas de la izquierda y detuvo a 48 de ellos por coordinar las protestas que se siguen celebrando en el país, como esta del martes en Estambul. El norte y el centro de Europa tiritan de frío. Un frente polar ha hecho caer bruscamente las temperaturas y ha provocado nevadas en países como Rusia, Ucrania, Alemania, Polonia o Serbia. En Rumanía, de donde proceden estas imágenes, a la nieve y las heladas se suma la niebla, un cóctel que está provocando el caos en muchas carreteras. Podríamos pensar que en Ucrania esta imagen de nieve no es extraña, pero sí. En la última mitad de abril, con los campos y los árboles floridos, la llegada del frío polar y la nieve han pillado a la población por sorpresa. Tengo 70 años y nunca había visto esto en abril, asegura este hombre. Sin duda está siendo una primavera típica después de un invierno no menos atípico. Lo que se teme es que esta nieve y el frío fuera de tiempo puedan tener efectos demoledores sobre muchas cosechas. No hay nada que negociar. El gobierno israelí se muestra firme frente a la huelga de hambre emprendida el lunes por más de 1,500 presos palestinos para mejorar las condiciones de su encarcelamiento. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, califica a los presos de terroristas y asesinos brutales y ha ordenado que se les alimente por la fuerza si es necesario. Un portavoz del ministro de Exteriores ha añadido que no hay absolutamente ninguna razón para una huelga de hambre. Ya estamos dialogando con los presos, dice. Si quieren tener mejores condiciones, pueden presentar sus demandas o sus peticiones y las autoridades israelíes decidirán si se necesita cambiar algo o no. Israel cree que la huelga está motivada por razones políticas internas palestinas. Las familias de los presos no entienden la intransigencia israelí. No están pidiendo nada del otro mundo, estima Omar Yagmur, cuyo hermano está en prisión. Están pidiendo que se respete el mínimo de sus derechos, el mínimo que hay en otras cárceles árabes o de países extranjeros. Piden cosas básicas como un teléfono público y visitas regulares de sus familias. Son derechos legítimos. Impulsada por el dirigente de Al-Fatah Marwan Barghouti, que cumple 5 cadenas perpetuas, la huelga ha encontrado eco en las calles de Gaza y Cisjordania. El tema es muy sensible, pues se estima que no hay familia palestina que no tenga o haya tenido a alguno de sus miembros en prisión. Aquí finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto con más información. Muy buenos días.